El juez de la Oficina de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Cirilo Salomón, dispuso una garantía económica ahí de 15.000 pesos en efectivo, impedimento de salida del país, como medida de coerción contra el precandidato alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana, imagínense, que se hacía pasar por fiscal. Y cónsul también en esa demarcación. La medida adoptada fue impuesta a José Luis Olivo. Bueno, mi hijo, te vas para el Monte de los Olivos, te va. Quien, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, estafó al menos a 10 personas con sumas que van desde los 50.000 a los 60.000. Pues a eso tenían que haberle puesto. Sumar, ¿cuántos fueron? 10. De 60 me da 600 mil. ¿Por qué no le pusieron una garantía de 600 mil pesos? Ah, no, de 15 mil. Páguenle, denle donde le duela. Ojo por ojo, diente por diente. Mi lema, el lema del machete. ¿O no? ¿O no? ¿Qué? Suficiente que demuestren el hecho punible. Por ende, el Ministerio Público ha coartado algunos de nuestros derechos, pero nosotros hemos mantenido nuestra defensa. Hacemos un llamado al director de prisiones y a la Procuradora General, que el lugar donde estamos asignados, por más que los agentes quieran hacer un trabajo, no pueden, porque el hacinamiento no es el adecuado.